Ocho minutos, seguimos en desayunos informales. Vamos a dar paso a una nueva entrevista de la mañana de hoy. Sí, re, hace unos días veníamos hablando que Cabildo Abierto ha propuesto derogar en su totalidad la ley que eh, reguló el mercado del cannabis. Esto ha sido planteado sobre la mesa por Cabildo y los voceros de este partido han dicho que han encontrado apoyo en algunos sectores del Partido Nacional. Este, aunque ya es claro que no todo el Partido Nacional apoya esta medida. Uno de los que sí apoya es el diputado Álvaro Dastugue, le damos la bienvenida. Buenos días, muchas gracias por invitarme, un gusto estar con ustedes. Bienvenida, bienvenida. buenos días. Le hago dos en una para comenzar. ¿Por qué, ¿Por qué quiere derogar en su totalidad la ley del cannabis? ¿Y cómo se toma el hecho de que eh, no hay un consenso en la coalición de gobierno y ni siquiera en el Partido Nacional, donde parece haber una mayoría por mantenerla, quizás con algunos cambios, pero por mantenerla. Bien, yo no presenté la propuesta de derogar la totalidad de, de la ley 19.172. Hace cinco años que está en marcha, es, es difícil dar marcha atrás con esa rigurosidad, o sea, de esa forma. Yo estoy en contra de la ley, siempre estuve en contra de la ley, sigo en contra de la ley, creo que sus consecuencias son solo nocivas y prácticamente ninguna consecuencia positiva. Quien sí propone es Álvaro Perrone, dentro eh, integrante del, del partido Cabildo, eh, Cabildo, Abierto. Cabildo Abierto. Dentro del Partido Nacional y dentro de la, de, del oficialismo, podríamos decir, hay varias, hay varias corrientes. Cabildo Abierto, en su programa de gobierno, tiene la derogación de, de esta ley. El Partido Nacional, en su plan de gobierno anterior, periodo 2015-2020, también tenía eh, este, este proyecto de, de, de derogar. La ley 19.172. Aquel no planten nada, el arañágue. Aquel está no planteen nada, pero eh, eh, todo el Partido Nacional tenía el proyecto de derogar esta ley y del Partido Colorado creo que están más a favor de dejarla que, que, que de seguir. Lo que pasa es que en, de aquel eh, programa de gobierno Exacto. del Partido Nacional han pasado unos años Exacto. y en esos años noto dos cosas por un lado. Eh, usted dice que las consecuencias han sido todas negativas. Uh -huh. Lo cual lo podemos discutir ahora o preguntarle ahora, pero una serie como de catástrofes que se preveían no parecen haber ocurrido. Por otro lado, cuando la ley se votó, tenía un apoyo mínimo a la ciudadanía. Las encuestas daban un 15% de apoyo, fue una fue ley un 20 y poquito 20. Y 66 en contra. Exacto, es decir, el Parlamento la votó en aquel caso no, no representando la opinión de los uruguayos, pero hoy en día las encuestas, luego de estos años, han cambiado y hay un sector, creo que mayoritario, por lo menos la mitad del país o más de la mitad del país, ya dice que está de acuerdo con mantener este sistema. Estamos en un 48-45. 48, 45. Bueno, 48 a favor, es como, tú decís, es como tú decís: 48 a favor, 45 eh, en contra. En aquel momento toda la oposición, Partido Colorado, Partido Nacional y Partido Independiente, votamos en contra de este proyecto. Claramente, cuando el tema está instalado, luego de la promoción que existió por allá por el año 2011-2012 con ONG internacionales que pagaron en medios, en, medios, en medios de prensa, se hizo una gran prensa y se aprobó, se aprobó el proyecto. Eso claramente bajó la percepción del riesgo. Yo tengo estudios, hay un estudio francés, el observador, eh, eh, el observador publicó a finales del 2018, principio del 2019. Eh, de los últimos análisis pre-pandemia, un informe muy por, pormenorizado de un estudio francés, el cual el, el, el estudio eh, eh, enfatiza que a, eh, bajó la percepción del riesgo, o sea, aumenta la baja, por decirlo de alguna forma, de la percepción del riesgo y también aumenta el consumo. Este estudio lo dice eso en contra de algunas otras voces que dicen que no bajó tanto sí, lo, la percepción del riesgo. Lo, los datos, ahí está, los datos del observatorio presentados, que creo que también son de 2018, no necesariamente van en esa línea, ¿no? De, por lo pronto, de, de, de cómo se ha movido la percepción del riesgo. No, es, es, esos datos dicen que, que aumentó la baja de la percepción del riesgo, que aumentó el consumo, pero la curva es igual que antes de la ley. Por lo tanto, ellos lo que enfatizan es que la ley no produjo modificaciones ni cambio de tendencia de la, de la curva. Lo que pasa es que la ley, uno de los motivos, una de la, uno de los puntos de la exposición de motivos o uno de los objetivos era educar y, hace, y, a, y acceso a la salud. Por lo tanto, uno de esos de, de los objetivos de la exposición de motivos de la ley no se cumplió. La pendiente siguió, siguió la baja la percepción del riesgo y siguió aumentando el consumo en nuestro país. Sobre el aumento del consumo, perdón, te quiero preguntar, porque en realidad. El aumento del consumo vos lo podés medir en la medida de que tenés eh, algo regulado, como es ahora el acceso a, al cannabis en farmacias. Antes, el consumo, como era ilegal, es muy difícil de medir también, porque no sabés, las personas van y compran en cualquier lado, que es otro de los riesgos que existían también cuando la ley no estaba vigente, ¿no? El, el acceso a las bocas de, de, de venta. Totalmente de acuerdo contigo. Por eso también es difícil entender datos que surgen que le quitamos tantos millones de dólares al narcotráfico. ¿Cómo sabemos cuántos millones de dólares le quitamos al narcotráfico? Yo tengo la certeza, tengo, no la certeza absoluta, pero tengo comprobado en, en, en muchos grupos de jóvenes que muchos de los que compran en la farmacia hoy siguen comprando en el mercado negro, porque los 40 gramos que compran mensuales no les da. Además prefieren la marihuana del mercado negro porque pega un poco más que la marihuana. De la farmacia. Por lo tanto, son, son análisis difíciles de tener la certeza absoluta. Ahora, pero ¿cuál, cuál que... es la duda? Sí. Perdón, porque, porque lo, lo, los datos, por ejemplo, que presentaba Radio, es más, básicamente se dividen en tercios. Hay un tercio que compra en el mercado legal, un tercio que compra en un mercado gris, o sea, cierto desvío desde el mercado. Legal formado, al a, negro. A, 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 al, al negro, pero digamos, ya no está en la boca comprando. Y después sí hay un tercio que sigue comprando en, en la boca de manera ilegal, que antes era el 100%, ahora es un tercio. Yo creo que del primer tercio que tú mencionás, y del segundo, ey, ey, hay, un, hay un porcentaje importante que nunca se fueron del mercado negro. Porque es lo que acabo de decir, los 40 gramos y la marihuana que, vend, que se vende legal, no ey, es la es que... Es una suposición suya. Es una suposición. No, no hay ningún dato. En de la misma de... forma que es la suposición que le sacamos 20 millones de dólares al narcotráfico. Uh -huh. ¿Cómo tenemos la certeza de eso? ¿Le fuimos a golpear a los, a los traficantes o a la boca del narcotráfico cuánto bajó su ingreso en el mes pasado o el año pasado? No, también son suposiciones. Por lo tanto, yo lo que sí creo y lo que está comprobado, según estudios, es que la percepción baja, que el aumento yo... sigue, la misma sigue la misma tendencia y seguimos exhibiendo a nuestros niños, adolescentes y jóvenes a una poca información y nada de campaña de concientización y de educación. En nuestro sistema educativo. Dice usted que no quiere derogar la ley, pero sí modificar, eh, no está en contra de la totalidad de la ley, pero sí derogar algunos aspectos. ¿Cuáles son los sustanciales para modificar? Nosotros estamos hablando con integrantes de la Comisión de Adicciones. Yo soy presidente de la Comisión de Adicciones del Parlamento, tenemos integrantes del partido. Del Partido Colorado y del Partido Nacional, de Cabildo Abierto y del Frente Amplio. Obviamente con los del Frente Amplio no estamos charlando, pero con nosotros sí estamos charlando. Algunos están más a favor, otros no están a favor. Estamos dialogando constantemente, queremos hacer un documento, queremos presentar el documento en, en, en la Junta Nacional de Drogas. Hemos citado al, al secretario, uh -huh. mi colega, a mi colega y amigo. ¿Y qué puntos quiere Radigo. modificar? Bueno, por ejemplo, uno de los temas que hemos hablado es que el gobierno no debe estar involucrado en la producción, distribución, comercialización de la marihuana. No debe ser el gobierno quien está. Hoy está pero, tercerizado todo eso, el, el gobierno lo que hace es monitorear. Que el buscar. gobierno lo que hace es, es monitorear, pero dio el terreno, eh, eh, subsidia la marihuana, creemos que también... También gana plata por eso, ¿no? Hay el la, la, la marihuana al gobierno le, le cuesta plata. El gobierno no gana dinero con la, con la, con la, con la ley 19.172, pierde dinero. Por lo tanto, también dentro del Cabildo Abierto, una de las cuestiones que, 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 que se toca es, esto es una injusticia, no puede ser que la marihuana esté subsidiada de la misma forma que, esté, que está subsidiada la leche. Entonces, eh, no tenemos terminado el documento. Esto salió a la prensa y se puso sobre la mesa eh, por, por, por. ¿No tienen claro por cuáles son los puntos a modificar entonces? Sí, sabemos que, y estamos discutiendo sobre el artículo 2, y vamos a seguir discutiendo sobre el resto de la ley. Claramente, la ley no cumplió sus objetivos, no cumplió. Eh, la, los objetivos de la exposición de motivos, por lo tanto es una ley que entendemos nosotros que fracasó. En la ley en ningún momento está el objetivo de darle la libertad a que la persona consuma. No se buscaba eso en la ley. La ley buscaba reducir la inseguridad. Claramente fracasó porque el gobierno del Frente Amplio nos entregó un país con récords históricos en, en, en criminología, en delincuencia y en todos los, los ratios usted del pensaba crimen. Que, que legalizando la marihuana se iba a mejorar la seguridad. Lo presentó el expresidente Mujica fue con una. el exministro de Eduardo Bonomi. Yo tengo otra teoría, que es un poco más conspiranoica por decirlo de alguna forma, pero... Eh, eh, ratificada por los medios de prensa uruguayos. Nosotros sabemos que el señor Mujica se reunió con Rockefeller y, y, y Soros en, en, en Estados Unidos y vino con el proyecto prácticamente abajo del brazo y que puso plata, est, esta, estos eh, inversionistas y capitalistas empresarios pusieron plata bastante en campañas publicitarias. Bastante corto el proyecto porque tenía un artículo único cuando lo manda el Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, lo, lo trajo en la mano, en realidad abajo del brazo no era necesario. Es un decir, uh -huh. seguramente, lo trajo en la mano. Yo creo que fue así, yo creo que eso trajo fue el impulso. Del proyecto que se terminó. Bueno, de hecho, el propio Ex Mujica dijo: esto es un experimento, vamos a experimentar con Uruguay. Pero, ¿qué, qué, entiende, ¿qué entiende que ocurrió entonces entre Rockefeller y, y Mujica en esa reunión que usted dice que. que y Soros. Salieron? Y Soros. Eh, salió la foto en la pero, prensa, Mujica habló del pero, tema, habló de la que, reunión. ¿pero de, ¿De qué manera este, Soros y, Ellos y estaban Rockefeller y... coaccionaron a Mujica para que Mujica yo no viniese sé, yo no sé si sin iba... tener ningún conocimiento del tema? Porque la cantidad de disparate que dijo Mujica durante el proceso de discusión de la ley fue, fue impresionante. Brutal, brutal. Entonces, sin. ¿Conocer nada de eso? ¿De qué manera lo coaccionó? Un tema del cual él no tenía interés a que promoviera esa, esa legislación. Yo no sé si coaccionaron, pero el tema estuvo en la reunión. No sé cuánto coaccionaron, cuánto no, no me atrevo a decirlo, no tengo ninguna comprobación. Lo que sí sé es que lo, la, la propia ONG impulsada por este señor pusieron millones de dólares aquí y en otros países, y es, 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 hubo, es un artículo de prensa. Hubo una campaña, sí es un artículo, así que sé, una, hubo una campaña publicitaria Que puso eh, un dinero Soros, una ONG en la cual estaba Soros. Medio millón de dólares. Pero fue ¿no? una campaña, tampoco exageremos lo que fue, digamos, ¿no? hubo una campaña publicitaria acotada. Por digamos, medio ¿no? millón de dólares es una buena campaña no, publicitaria. Yo no recuerdo si fue medio millón de dólares, no sé Yo creo que fue. No fue el el una cosa que. Pero, pero, y esta focalización sí. me, me lleva a otro tema, no porque Soros es el. Es el el malo, el, el, no sé, el guasón de Cabildo Abierto y, y, y en el mundo de este, los partidos de derecha radical, por llamarlo de una manera. Este, eh, bueno, creo que es, es como hay que llamarlo, digamos. Este, hay muchos este, millonarios aparte de Soros, ¿no? pero bueno, por algún motivo se está la. la, 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 porque la en este Soros... caso se sacó la foto con Mujica. Sí, pero... <laughs> y Mujica eh. habló que se reunió con él y que hablaron del tema es, de la marihuana. El, 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 pero ¿quién debe democracia? No sé, ¿no? Porque ¿eh? si esa foto logra claro, no. que se cam hagan cambios legislativos, es un, tenemos una democracia súper endeble, ¿no? No, no. En todas las reuniones de la sociedad hablamos de, la, de las cuestiones del país y de las cuestiones políticas del país. Yo he recibido propuestas de, de la sociedad civil de presentar proyectos de leyes. Mujica dijo que presentó la propuesta de la marihuana de esas personas. Está bien, no creo que debilite la democracia. Creo que Mujica dijo, bueno, es un buen proyecto, vamos a impulsarlo y después hablo de disparate como tú Pero dijiste del proyecto. Al, A lo que yo iba a decir, este, porque esto de Soros me lleva a ese tema, en el Partido Nacional ahí, bueno, es un partido muy grande, tiene distintos este, corrientes, este, más a la derecha, más a la izquierda, más al centro, en fin, este, siendo un partido más ubicado, bueno no tengo que todo el mundo el centro, digamos. en el centro digamos sí eh, pero hay algunas corrientes más para un lado más para otro parece haber una corriente que esperaba que el gobierno eh, confrontara y, y desarticulara una serie de leyes que hizo el frente amplio como la ley de la marihuana y que se ve un poco como desilusionada con, este, con el rumbo que ha tomado este gobierno eso se ve en algunos en, en la militancia de cabildo abierto y en este caso Ley de la marihuana, ¿usted está de acuerdo con la propuesta de derogarla toda? Que es una de estas. Yo no sé Saca el tema Soros. Le pregunto, sí. ¿no hay un sector que parece estar más cómodo casi que con Cabildo Abierto que dentro del Partido Nacional? Yo creo que Cabildo Abierto recibió votos de los otros partidos. Y creo que un porcentaje importante fue del Partido Nacional y creo que un porcentaje importante fue del Frente Amplio y también del Partido Colorado. De hecho, la, los analistas eh, eh, muestran esa, esa realidad. Hoy no creo que. Personas que votaron a Luis Lacalle-Pou como nuestro actual presidente estén de acuerdo con, con el partido Cabildo ha Abierto. Creo que forma parte de, de la filosofía, los principios y valores que cada Pero uno. ¿Usted no se siente impulsan. dentro de ese sector que quisiera que el gobierno fuera más, este, digamos, duro con lo que fue la agenda del Frente Amplio y desarticular más leyes que desaccionó el Frente Amplio? Sin, duda, sin ¿Y si duda. se siente decepcionado por el rumbo que tomó el gobierno? Yo no sé si llamarlo decepcionado porque yo sabía que no lo que no iba a pasar. Yo sabía que el gobierno no iba a proponer la derogación ni del aborto, ni de la marihuana, ni de los otros leyes, porque... porque de hecho, el brazo lo... todopoderoso de Soro sigue dirigiendo las cosas? No sé, eso lo dice usted. No, no le dirigió. pregunto, son preguntas. No, yo creo que no. Ah, entonces, ¿por, no, ¿por qué que, creía que, 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 esa, que no iba a pasar? Yo creo que eso no... porque lo dijo la calle POU. ¿Y aún así Porque lo dijo en la campaña política. ¿Y aún así juntó votos para él? Yo junté votos para la Calle Pou y creo que es un excelente presidente que todos los uruguayos estamos agradecidos. Y la Calle Pau. El gobierno que lleva adelante. La Calle, la calle Pou, Pou, Pou fue en su el campaña primer, electoral. ¿El primer proyecto que se presentó en realidad este, de Exacto. legalización del autocultivo se había reunido con Soros o fue por motus propio? Bueno, este, entramos en un, en, un, en, un, en un tema de la entrevista que, que, que es bastante, bastante, bastante fino, digamos. Preguntar a la Calle Pau. Uh -huh. Bien. No, quería preguntarte en, en consonancia con lo que te decía Leo acerca de estas posturas de, de cabildo abierto con las que vos estás como más, más afín. ¿En algún momento valorás la posibilidad de, de acercarte más a ellos? No, no, yo soy integrante del Partido Nacional, sí. siempre fui militante del Partido Nacional, integro el Partido Nacional y no, no valoro ningún cambio ni de salir del Partido Nacional. De hecho, sí. creo que el Partido Nacional ha beneficiado grandemente al país con el presidente que tiene adelante. Yo creo que el tema de la, de, la, de, de la marihuana, el gran problema es la cantidad de niños y adolescentes a los cuales le ha llegado el mensaje al inconsciente colectivo en que la marihuana no es danina. Yo tengo, y que la marihuana no es nociva y que no tiene consecuencias negativas. Yo tengo también justamente en, en, en el Observador una encuesta oficial de, 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 un instituto, de un instituto que se dedica a esto que dice que apenas uno de cada diez estudiantes del liceo eh, advierte que el consumo de marihuana es negativo, uno de cada diez. Y seis de cada diez advierte que el consumo de eh, tabaco es negativo y que de nicotina es negativo. O sea, Hola. la campaña publicitaria que las hizo muy bien el expresidente Tabaré Vázquez, aquella arremetida contra el tabaco, aquella eh, eh, campaña en medios de prensa, en, 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 en centros educativos, eh, dio sus resultados. Y hoy seis de cada diez... Re, eh, afirman que el tabaco es negativo y uno de cada diez que la marihuana es negativa, no habrá faltado, no habrá faltado cumplir la ley Islandia, que es uno de los países modelos en este tema, todo el Estado invirtió y se puso al hombro el tema de bajar el consumo de drogas. Bajó 10 puntos, de 17 puntos a 7 puntos el consumo de marihuana, porque llevó adelante una campaña educativa pre Pero entonces, preventiva. En lugar de consum... derogar la ley, no es... ¿más fácil hacer una campaña? Sin lugar a duda. Yo fui a visitar al secretario de la Junta, fui a visitar al Ejecutivo, eh, lo hemos pedido por la prensa, lo hemos hablado de todas formas. Lo que pasa es que la campaña brilla por su ausencia. Pero el, el Ninguno de, Junta... de nosotros hemos visto la campaña publicitaria para concientizar a nuestros jóvenes el y El secretario de la Junta nos contó el otro día que él sí pidió espacios, recursos. incluso recursos y los espacios sí. gratuitos en televisión y que y no lo se conté. los dieron. Y, y que a nivel no de, de, la, no, de, de la ANEP se presentó en el mes de junio justamente Con, un plan un convenio. estratégico en el sí. cual se dijo que se viene trabajando desde el año pasado y que esperaban en el segundo semestre, por lo pronto, lo que se dijo allí en la presentación. Parece, pero, eh, me, parece, me parece excelente y tenemos que ir en esa línea. ¿Pero por que ir qué? En esa línea. Ahí va, en, en, en lo que dijo Radio. Lo, lo que pasa que, que la ley. Que la ANEP se está trabajando, a pesar de que se repite de que no, sí se está trabajando, pero que lo que admite que no hay es la campaña de bien público general. Pero está en las manos del gobierno, ¿por qué no se hace? Bueno, son las cosas que nosotros también nos preguntamos y le, le hemos preguntado al gobierno que integramos y somos autocríticos con nuestro propio gobierno. ¿Y qué la repu ¿Cuál es la respuesta? Y que se va a hacer. Yo creo que ha empezado algo que Radio ha impulsado muy bien, con muchas ganas. Yo presenté un proyecto de ley en la Comisión de Adicciones en donde Mandata obliga a la ANEP y al CODISEM a eh, llevar adelante campañas preventivas, educativas en los centros educativos. Más o menos muy parecido a lo que Radio eh, firmó convenio con, con la ANEP y se comenzó a trabajar. Ahora, necesitamos masificarlo. Uruguay es el país ubicado en el puesto número dos eh, pro, con mayor propensión a, eh, eh, a los vicios y las adicciones. Somos el país número dos en Latinoamérica. Somos de los países que tienen más consumo de drogas en toda Latinoamérica. Es hora que despertemos. Yo lo que creo que los motivos y objetivos de esta ley no se cumplieron y que llevaron y promocionaron el consumo de marihuana y también creo que la marihuana es la puerta abierta para otras drogas. Y el alcohol, usted lleva una ley seca, por ejemplo. No, no, yo participé de la comisión del ex presidente Tabarevá que, que trataba de regular el alcohol y me pareció que iba en buen camino. De hecho, voté algunos algunos proyectos como el Día Nacional contra el consumo problemático de alcohol y estuvimos trabajando y articulamos una ley que luego eh, se, se fue de las manos del legislativo, se centró y se cerró en el Ejecutivo y presentaron un proyecto que el Ejecutivo quiso y no, bueno, salió y no se ha hecho nada hasta ahora. ¿no? Y, eh. ¿Y si se deró a la, la ley de cannabis? ¿Qué pasa? ¿Se vuelve al mercado negro o cuál es la idea? Yo creo que no se va a derogar la ley del cannabis. Creo que la derogación de la ley, la, la, la propuesta de Álvaro Perrone y el partido Cabildo Abierto no va a tener mayorías. Yo creo que debemos trabajar seriamente para tratar de acotar y reducir los daños. Que hoy ha producido esta ley. Mm. ¿Tenemos todavía qué es lo que hay que hacer? No, pero sí estamos trabajando en ello y no le esquivamos al tema. La edad de inicio de, promedio del consumo viene en aumento, de todas formas, ¿no? Desde, desde antes de la aprobación de la ley, pero viene en aumento. Exactamente. Esos son los datos que tiene la Junta Nacional de Drogas. En, en una... Hay otros datos que comienzan de antes, la, no estaban 18 años, hay algunas encuestas que dicen que estaban en 15 años. Mm. La Junta Nacional de Drogas, hay datos oficiales que, están en, que estaban 18 y ahora. Están 19. Está, sí, en, en 20 según datos del 2018. Tenía el dato de 20, puede, de 20, 19, puede sí. ser. No lo en, en una rara aparición pública, porque se cuida mucho de hablar en público en los últimos años, el expresidente de la calle Herrera se refirió a este tema y abogó porque el mundo eh, encare eh, otro sistema de, de las drogas más hacia liberar todas las drogas. El saco que ha estado sobre la mesa, también Jorge Valle en su momento habló, uh -huh. va totalmente en contra de, de su visión, ¿no? Sí, yo no estoy de acuerdo. Yo voy en la línea del, del país Islandia, no sé si prohibicionismo, pero el, el, lo que hizo Islandia. Yo creo que a través del sistema educativo, preventivo, de concientización en nuestros adolescentes, cosa que no se ha hecho nunca, porque la droga fuerte empezó en el 1920. Aproximadamente la cocaína se empezó a producir con químicos porque en los siglos anteriores no había procesamiento de drogas. Era la hoja, ¿no? las raíces, lo, lo, los caldos. La droga comenzó a producirse y comenzamos con el problema en, en, en el 1920, 1930 y se agudizó fuertemente en el 1950. Y tomaron el camino del provisionismo, pero sin educación. sin concientización. Yo creo que debemos ir a una línea en donde se invierta realmente en educar a nuestros jóvenes. Alberto, estuve diputado del Partido Nacional. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Buenos días. Gracias. Bueno, gracias buenos días. ¿eh? Ahora cuando